Para muchos españoles, el charlestón sería el mejor descubrimiento de los felices años 20. O la contemplación en el cine de la bella Imperio Argentina. O poder escuchar la radio. O conducir un hispano suiza. Todas estas son imágenes de la España de los años 20, cuando a la vez el país pretende recuperar la sensatez política bajo una dictadura, la del capitán general Miguel Primo de Rivera. Los políticos liberales Santiago Alba, García Prieto y Melquiades Álvarez piden la dimisión de Sánchez Guerra. Intentan deteriorar el poder de los conservadores recordando la responsabilidad del desastre de Anual. Los argumentos que emplea la oposición son tan fuertes que logran retirar a Sánchez Guerra del ámbito político en el que ha sido máximo responsable durante 9 meses. La coalición liberal accede al poder y García Prieto, con su equipo ministerial, se hace cargo del gobierno. Ocupa la cartera de Estado Santiago Alba. Es el hombre que aportó el programa y por su iniciativa se formó la coalición. El teniente coronel Rafael Valenzuela, jefe del tercio, ha muerto el día 5 de junio de 1923, cuando al frente de sus hombres atacaba a la bayoneta la posición de las Peñas de Taguarda. El rey don Alfonso XIII está presente en la estación de Atocha de Madrid. Valenzuela recibirá sepultura en Zaragoza, su ciudad natal. Estuvo al mando de la Legión desde que sustituyó a Millán Astray en noviembre del año pasado. El rey ha firmado la concesión de la medalla militar ascendiéndole a coronel. Se está debatiendo con opiniones contradictorias la concesión de la laureada. El féretro, envuelto en la bandera roja y gualda, se traslada sobre un armón de artillería. Le sucederá en el mando de la Legión el comandante Francisco Franco Bahamonde, recientemente ascendido a teniente coronel. El joven comandante ejercía como segundo jefe del tercio y fue uno de sus creadores. El 13 de septiembre de 1923, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, hace pública una proclamación en Barcelona bajo el nombre de Al País y al Ejército. El manifiesto dice: la salvación de la patria, puesta en peligro, necesita un eficaz remedio. Han pasado casi 50 años desde la restauración de la monarquía y el régimen se tambalea como un viejo caduco. Predomina el caciquismo y los partidos que llegan al poder son incapaces de mantener sus promesas. Así que, cuando Primo de Rivera se levanta contra el gobierno, nadie le ofrece una clara oposición. Incluso el político conde de Romanones comenta: no se debe estropear la labor de los que vienen con un programa de renovación. El influyente periódico El Sol afirma: apoyamos leal y resueltamente esta situación. Otros diarios conservadores comentan: el general Primo de Rivera puede ser el cirujano de hierro que corte los males del país. El presidente del gobierno, Manuel García Prieto, devuelve los poderes a Alfonso XIII, por lo que su majestad llama a Madrid a Primo de Rivera para confiarle la creación de un directorio militar que se haga cargo del poder. Primo de Rivera se pone un plazo fijo de 90 días para valorar su gestión. Primo de Rivera deja claro desde el principio sus intenciones. Las primeras operaciones del directorio militar son la suspensión de la Constitución, la disolución del Parlamento, la prohibición de los políticos impidiendo que participasen en el gobierno, la sustitución de los ayuntamientos electos y la declaración del estado de guerra. La dictadura se alargaría 7 años, algo más de los 90 días que prometía Primo de Rivera. Uno de los primeros viajes oficiales de Primo de Rivera es este que hizo junto con sus majestades los reyes de España. A bordo del acorazado Jaime I, que zarpó del puerto de Valencia, los dirigentes visitarán Italia, gobernada desde hace un año por Benito Mussolini. La subida al poder de Mussolini se produjo tras la denominada Marcha sobre Roma del 28 de octubre de 1922. Los camisas negras, integrantes del Partido Nacional Fascista, habían entrado en la capital italiana para reclamar el poder para su jefe, Benito Mussolini. 2 días más tarde, el rey, Víctor Manuel III, le encargaría a Mussolini la formación de un nuevo gobierno y este instauraría un sistema imperialista jerárquico y autoritario, aunque respetando la monarquía.
De modo que a los mandatarios españoles les reciben en Roma los reyes italianos Víctor Manuel III y Elena Petrovich y el primer ministro Mussolini, entre otras autoridades, como el alcalde de la ciudad. Los romanos, entusiasmados por la visita, aclaman a la comitiva mientras se dirige al Quirinal, la residencia oficial del primer ministro. La colonia española en Roma también quiere acercarse a los monarcas para mostrarle su afecto y finalmente los soberanos tienen que asomarse al balcón del palacio. Durante el viaje también aprovechan para realizar diferentes visitas protocolarias. En el Vaticano les recibe el Papa Pío XI y junto al monumento a Víctor Manuel II, en el Capitolio, Alfonso XIII hace una ofrenda floral en honor a los italianos caídos en la Gran Guerra. Los monarcas también se desplazan a Nápoles para presenciar, junto al duque de Aosta, un desfile militar. Un diario italiano diría de la visita: nunca Roma recibió tan frenéticamente a sus huéspedes. Y la prensa política especularía sobre otro de los motivos del viaje: ver de cerca el fascismo de Mussolini, del que Primo de Rivera es un admirador. El 28 de noviembre de 1923, los dirigentes españoles embarcan en el puerto napolitano para regresar a España, donde, a pesar de la poca oposición inicial, se empiezan a fraguar algunos movimientos en contra de la dictadura. A la vista de que los políticos y la sociedad en general se conforman con el nuevo régimen, un grupo de intelectuales se reúne en el Ateneo de Madrid para conspirar en contra de la dictadura. Dicen que la cultura necesita libertad de expresión para desarrollarse y no medidas represivas como las que utiliza Primo de Rivera. El escritor y filósofo vasco Miguel de Unamuno, aunque no forma parte del grupo, es uno de los intelectuales que no se priva de mostrarle su apoyo. Esta y otras declaraciones opuestas al régimen provocan su destierro, en febrero de 1924, a la isla de Fuerteventura. Unamuno no se resigna y el 9 de julio, junto al periodista Rodrigo Soriano, se fuga en un velero hacia Francia, provocando la atención de la prensa internacional. Después de una breve estancia en París, Unamuno se instala en Hendaya, en el País Vasco francés, para buscar la cercanía con su familia y su tierra, a las que tanto añora. Desde allí sigue criticando al gobierno de Primo de Rivera. Otro de los intelectuales que muestra su disconformidad es Ramón Gómez de la Serna. Su ático de la calle Velázquez se convierte en su refugio literario y es allí donde escribe sus famosas greguerías. Pero de la Serna es amante de la provocación y recurre a otros medios para dar a conocer sus obras. Como muestra esta caricatura animada que reproduce el acto en el que el escritor se subió al trapecio de la pista del Circo Price de Madrid para leer una de sus obras. A partir del verano de 1924, las ideas también se pueden difundir a través de las ondas. El gobierno concede las primeras licencias radiofónicas y se crean empresas como Unión Radio, la primera que conseguiría crear una cadena de emisoras. Alfonso XIII acude el 17 de junio de 1925 a su inauguración oficial en Madrid. En la emisora actúa una orquestina dirigida por el maestro Salvador Vacarisse, que pronto sería conocido entre los oyentes melómanos. Luis Medina, primer locutor de la emisora, también alcanzaría gran popularidad. El general Primo de Rivera sabe aprovechar desde el principio el poder de la radio y se convierte en el primer político que utiliza este medio.